Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro, que lo tenemos un poquito relajado, ¿eh? Después de las elecciones, pues bueno, analizando los resultados electorales. Antes de abrir nuestros teléfonos, el 928-68-2342, decía usted que tenía... Sí, tenía una nota que quería comentarle, que es que se vuelve a recontar los votos en municipios canarios por problemas informáticos. Parece ser que el trasvase de datos no pudo llegar todo y hay un recuento, físicamente se están cortando, y parece ser que en la capital de Lanzarote, Arrecife y varias localidades más de la isla, como El Hierro, Fuenteventura, son algunos de los lugares donde habrán que revisar y el cómputo inicial del voto que se había hecho, ha explicado el delegado del gobierno en Canarias. Por lo tanto, esperemos que no, con los datos que hemos dado del resultado, no hay ninguna variación. Espero que no haya ninguna variación. Por lo tanto, vamos a ver que yo creo que ya mañana se podrá saber exactamente el recuento que ha habido. El 928-68-2342 es nuestro teléfono. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué le ha parecido a ustedes estos comicios, las votaciones, lo que se ha dado, lo que no se ha dado? ¿Qué opinan ustedes? Y es importante la opinión del vecino y de la vecina de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, que es muy importante para nosotros y la cual siempre agradecemos, y para los políticos solo le interesa a algunos, no todos, también hay que ser claro. Hay políticos que sí le interesa la opinión, están ahí durante los 365 días que tiene el año, pero hay otros políticos que aparecen, que son los políticos San Barondón elección, que aparece solo cuando hay elección y cuando se preocupa por la situación de los vecinos y vecinas. Pues tenemos ya llamado, pues damos paso a la primera llamada de la noche. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Paco. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Me alegro de hoy si por aquí estoy de nada de elecciones, que habían algunos problemillas por ahí. Incluso las papeletas que se votaban en la Unión Europea sobre una mesa, que usted iba a coger y poner las papeletas de un partido político en el sobre y había otros mirando. O sea que no era nada agradable, de verdad que no. Ciertamente. Yo lo que digo y sigo diciendo, hasta qué punto ustedes analizan que en España es el quinto país que más políticos tiene. 600.000 políticos ahora mismo, 47 millones de habitantes. En Alemania, 82 millones de habitantes, 150.000 y algo. Y si le sigo diciendo, va subiendo por ahí, que es una barbaridad lo que tiene España de políticos. No sé si algún día los políticos van a trabajar para los ciudadanos, porque claro, como siguen subiendo así, ya ni estamos a ver lo que hay. El otro tema es que sobre el turismo, porque a mí siempre me gusta hablar del turismo, porque yo llevo 50 y tantos años trabajando con el turismo. Hay desagradable cuando hay contratistas, cuando hay transportistas, cuando hay otras entidades, llega al aeropuerto y se encuentra, sigue la policía, ahora es la autonómica. El señor Santos, cuando entró en el poder de la policía autonómica, dijo públicamente, que si me acuerdo que usted estaba oyendo, de que iba a aumentar 38 más policías para hacer frente a la demanda que había en las calles para ayudar a la Guardia Civil y policía local en algunos sitios. Pero ya no es eso, ya es como una persecución al que trabaja. Yo, sobre el turismo, le digo una cosa, que el turismo lo recibimos por el aeropuerto de Gran Canaria, que se olvide las políticas y de los nuevos políticos que vienen ahora, que vendrán algunos que no tienen conocimiento de esto, que ese aeropuerto pertenece a la isla de Gran Canaria en cuanto es de Ingenio y Tarte. Es del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Paco. A usted, caballero. Muchas gracias por llamar y por participar. Lo que hace este señor, y hace hincapié una vez, dos veces, tres veces, y va a seguir haciendo hincapié, lo cual agradecemos, es la situación y la imagen que le damos a aquellos que son
Había una empresa por ahí que le decía que sus clientes son los jefes, pues son los jefes de todos los que vivimos directo e indirectamente en Canarias y en Gran Canaria especialmente, porque todos los que vienen a través del turismo, que es la mayor industria que tiene Canarias, donde vivimos directa e indirectamente la población en Canarias y en Gran Canaria. Y si damos esa imagen, franco favor hacemos, ¿eh?, para que los turistas no vuelvan a visitarnos. No, está claro que si nosotros... Bueno, prefiero, fíjese usted, una cosa tan sencilla como que cuando usted aterriza en un avión en el aeropuerto, el impacto que tenemos visual es impresionante. Uh-huh. Ya con eso... Ya, ¿dónde me han metido? Exacto, ya cuando... Antes de poner los pies ya está diciendo, ¿y dónde estoy? Hombre, en cuanto se va hacia el sur, ya cambia, porque ven que hay un clima, hay otras cosas que ver, ¿no? Pero es verdad que si además en el propio aeropuerto, cuando lo reciben, pues se reciben con un policía pidiéndole la documentación, subido en un vehículo que lo va a trasladar a un sitio, pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque ya que usted ha contratado un vehículo para que lo desplace, y dentro del propio vehículo, como en un momento determinado dijo este señor que se le pedía la documentación, la verdad es que eso... Y sacándole fotos a los pasaportes y a los carnets, pues mal lo llevamos, ¿no? Efectivamente, mal lo llevamos. Mal lo llevamos porque ya, ¿qué ha hecho? Lo primero que es legal, no es legal, por las experiencias de nuestro tercer mundo y demás. De todas maneras, hablando con lo que él comentaba sobre el tema de la cantidad de políticos que hay en España y en Alemania, vamos, es lo que él dice. ¿Cómo es posible que en Alemania, con mayor habitante, menos político, y en España más políticos y menos habitantes que en Alemania? Por lo tanto, es una situación que no logro entender por qué no se reforma el sistema para poder minimizar esos gastos, que yo creo que estamos en un momento de organizar un poco la casa. Cuando se puede hacer las cosas y muy fácilmente regular, y regulamos el transporte en el ayuntamiento, en este caso en el aeropuerto, para que no haya intrusismo, pues muy tranquilo, oye, se le pone, todos los vehículos no tenemos una tarjeta, la más usual, la tarjeta de la ITV, que tenemos en los parabrisas, donde se acerca y lo ven. Pues bien, pues los vehículos te den una tarjeta que en este caso sea una tarjeta que no se pueda falsificar, que no da, porque después existe la picardía, y donde hay un registro y donde el agente, el policía, ve ese vehículo que tiene esa tarjeta, pues siga, el otro pues pare. Y lo que hay que luchar es contra el intrusismo. Efectivamente. Porque el intrusismo es el que, con ese intrusismo, si no apoyamos a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores que trabajan legalmente y no los apoyamos, franco favor la hacemos. Y ese es nuestro símbolo. Tenemos llamada, vamos a darle paso a la llamada que tenemos en espera. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, señor Martín, ¿cómo estamos? Bien, bien. Yo sigo que lean al final de año la cantidad de chorizo que se coge en el aeropuerto con pasaporte falsificado, etcétera, etcétera, y encima lo critica. Bueno, sigo para adelante. Aquí sigue la propaganda desde hace meses de las dos rollos electorales en árboles, postes, y algunos no se ve ni la señal de tráfico. Efectivamente. Vamos a ver. Pero yo, como me gustan un poquito los números, se presentaron aquí en esta isla 23 partidos. De los 23 partidos, 16 sacaron cero votos, 16, solamente 7 sacaron votos. Es una vergüenza que hay gente que se dedica a criticar que están trabajando ilegales siendo jubilados, y 660.136 se abstuvieron de ir a votar. ¿Qué dice? Una curiosidad, nulo, hubieron cerca de 10.000 papeletas y en blanco otras 10.000. El señor Dávila dijo una cosita que los ciudadanos tenían que estar enterados. Mire, Augusto Hidalgo, los que no lo querían son los que querían meter a un equipo, o sea, a su equipo de gente del sur de la isla, y tuvo que venir Pedro Sánchez, y lo digo con conocimiento, que un fin de semana aquí de incógnito, porque la persona que no quería a Augusto Hidalgo quería meter a un equipo del sur. Sigo.
un gobierno, aunque firme el convenio de carretera, de avión, de barco, lo que sea, aunque esté firmado, es inembargable, no hay justicia. Si él dice, pues no le pasa nada, por mucha denuncia que ponga. Otra cosa, el alcalde de San Mateo, que fue votado, y lo felicito masivamente, es, según el Tribunal de Cuentas, el número uno en opacidad en la isla de Gran Canaria, por no seguir para adelante. Y político, 30 años de político, de todos los colores, blanco, negro, amarillo y azul, y no han sido capaces de hacer una carreterita de 1 kilómetro desde Belén María a la playa de Alcaravanera. Y no sigo para que entre otras personas. Buenas noches. Puedo, Martín, muchas gracias por llamar y por participar. ¿Tenemos llamada en espera? Pues bien. ¿Decía usted? Se me fue de la cabeza. Estábamos hablando del intrusismo en el sector del taxi en el aeropuerto, el transporte, de aquellos empresarios y empresarias que está en su momento paga todos sus impuestos, y en este caso con ese intrusismo pues lo que hace es que no sea viable de que un señor tenga una empresa. No, por supuesto, si es como dice este señor que llama, pues que está una persecución constante. Vamos a ver, si yo entiendo que si ya se le pidió la documentación hoy, ¿por qué mañana se la vuelve a pedir? Eso no lo entiendo. Eso papel. Pero si es verdad que el intrusismo, pues ya se sabe cómo es, se puede controlar perfectamente. Ahora, no entiendo por qué no se controla. Por lo menos un registro, y digo yo, ¿quién está autorizado a no operar en el aeropuerto? Pues estos tres señores, pues mire, esto es lo indicativo que tiene que llevar. Y punto y pelota. Y ya todo es, pero es que se sabe, y yo le puedo decir que se sabe, y todo se controla y se vigila, y yo se lo puedo decir porque yo lo viví en primera persona y tuve esa experiencia. Yo tuve que ir un día a hacer un trabajo al aeropuerto, dejé mi vehículo estacionado en unos aparcamientos, y cuando llegué al aeropuerto y fui a las oficinas, fue cuando vinieron, me identificaron, me dijeron, mire, usted va a venir a hacer el trabajo aquí, sí. Pues mire, es que el vehículo donde usted lo dejó no lo puede dejar. Pues fíjese usted, si no me habían hecho un seguimiento de donde dejé el vehículo, que caminé más que el Papa, hasta donde llegué a su oficina. Y me dice a mí que no controla los vehículos que entra y sale. No, si lo controla. Y si no, mire, en el AENA, tranquilamente, Gran Canaria, desgraciadamente, tiene la cifra más enorme de desempleo, pues se genera una oficina telemática para controlar los vehículos que entran y salen con esas cámaras que hay cuando usted llega a un aparcamiento que le... Con barrera... Con la barrerita, y se va controlando quién entra y quién sale, quién viene y quién no viene, en un sector de recogida de pasajeros. Y tranquilamente se generan unos puestitos de trabajo, que no está nada mal, se genera empleo, y se le da una garantía y una seguridad para que estos señores tranquilamente puedan llevar a su labor de trabajo. El Cabildo hubiera implantado un sistema de barrera, o tenía previsto implantar un sistema de barrera para controlar los vehículos que entraban y salían a través de la matrícula. Sí, pero son tantos sistemas que pone el Cabildo de boquilla, pero después en la práctica es una asignatura pendiente. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Alberto Teixeira Álvarez. Muy buenas noches, amigo, ¿cómo estamos? Pues bien, Paco, aquí estamos y al señor Dávila, con unas temperaturas agradables, en cuero, y aquí pues ya disfrutando este calorcito y almacenándolo como una hormiga para el invierno. Y un cordial saludo para los dos y que sea compartido con toda la audiencia de Canal 4 TV de esta isla redonda de Gran Canaria. Pues Paco, las tantas anécdotas, curiosidades, con unos tintes, un calado en estos comicios electorales, de catalizar, atraer adeptos, donde el sujeto es el activo y el objeto es el pasivo, el que recibe la fuerza del sujeto, construyendo su dicto obediente, ¿no? Cuando surge la filosofía con su primera gran navegación
en la figura de Sócrates, confiesa su ignorancia diciendo que solo hay un bien, el conocimiento, y que solo hay un mal, la ignorancia. El método en la filosofía moderna de René Descartes pone mucho énfasis en el cómo del conocimiento racional cognitivo, donde abrigamos una multitud de prejuicios si no decidimos a examinar las metódicas políticas que tenemos delante y elegir aquella más consistente en ese devenir del conocimiento, y desambiguamos el enigma y el misterio, ¿no? Donde cada pueblo, cada territorio, barrio, tiene un espíritu romántico, propio, distintivo, en el cual se manifiesta, poniendo en evidencia a su agente de estar inserto en una forma de corriente, forma de pensar, en una ideología política optimizadora de mejorar sus resultados electorales metódicamente. Un abrazo. Igualmente, don Alberto, para usted y para su señora, gracias por llamar y por participar. Don Alberto Tercero, el municipio de La Vega de San Mateo. Pues sí, haciéndolo una reflexión fisiológica del tema de la votación. Yo, la pregunta es, ¿cuántas personas tuvieron problemas para elegir las papeletas? Porque yo me imagino que tuvo que haber muchísimas personas que todos los sofres no pudieron meterlo porque no encontraba a quien quería elegir para votarle, o estaba mezclada, o en fin, diferentes situaciones creo que se dio, porque me da la sensación que era complicado. Es que era complicado. Pero fíjese usted lo que ha puesto el anterior señor, en el cual decía que fue a ejercer ese derecho democrático del voto, y el voto secreto, vamos a darle ese valor de voto secreto, en el cual nos encontramos en esos colegios, y ahí fíjese usted por dónde, como comenzamos este programa, hablando de que todos lo saben y ninguno pone el remedio. No sé si es que a todos los beneficia o le interesa, o esto de vamos a una democracia, a una cita electoral, y no somos capaces de participar y que sea juego limpio, flat play, en ese juego limpio, porque incomoda al vecino. Después nos quejamos que a lo mejor interesa la abstención. Pero vamos a decir que no, que interesa la participación, que es lo que muchos políticos dicen con la boca chica. ¿Vale? Porque lo que interesa es la abstención. Pero yo digo, ¿por qué no se pone un remedio de decir, vamos a destinar un espacio enorme para que los ciudadanos, oye, si hay que coger en un colegio, un aula, o un cuarto, o una oficina, para poner todas las papeletas y que vayan pasando en uno, y quitar la cabina para que él pueda ejercer el voto, el ciudadano, o que pueda poner la cabina para que quiera ir a la cabina, pero también pueda tener esa opción de poder acudir? ¿Por qué tengo que yo ir a coger las papeletas cuando ya me están viendo qué papeleta estoy cogiendo? ¿Dónde está el voto secreto? Y las altimañas que dicen, no, tú coges 5 o 6 y después te metes dentro de la cabina y allí pones. Pero vamos a ver, ¿pero por qué tengo que hacer yo todas esas malabares para poder ejercer el derecho? Hay sitios que aunque tenga una cortina para que... Pero vamos a ver, no, y después los moscones. Y usted sabiendo que detrás de usted hay una persona esperando, claro. Usted a veces con las prisas... No solo eso, sino que después te encuentra los moscones de diferentes partidos, dando vueltas. Esos buitres, a ver qué es lo que hacen. Oye, vamos a facilitar que los ciudadanos, en este acto tan democrático que todos los políticos se llenan la boca, lo puedan hacer libremente. Pero es que no lo hacen. Tenemos llamada, pues damos paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Gerba Batista Daruca. Doña Gerba Batista, muy buenas noches. Mire, como no veo la tele sino blanco y negro, porque yo creo que son los duendes que están por ahí dando vueltas, y no me deja ver su imagen, me va a escuchar por el teléfono. Uh-huh.
Entonces, no le veo la imagen, pero me la imagino, porque la verdad que los alcaldes que eligen los pueblos, que son 21, mi pregunta es, ¿por qué no cogen ejemplo de estos alcaldes como puede ser el de Valle Seco, como puede ser el de San Mateo, que son gente que si el pueblo los elige, bueno, incluso el de Murcia, hay dos o tres que la vuelven a los ciudadanos a votarle y a tener bastante voto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estos señores como el de, es que estuve escuchando el de San Mateo, da cuenta de todo lo que tenía desde el principio hasta ahora y lo votan otra vez? Porque es que el alcalde es algo que el ciudadano es el que le vota por sus hechos. A ver, ¿qué ha hecho usted en estos 4 años? Pues mire, esto y esto, en esto se ha gastado el dinero, aquí traigo la factura y se corresponde a todo. Mire, ya me vino la imagen. Pero bueno, el tema está, que es lo que yo digo, porque se han preocupado en esos 4 años y le vuelven a repetir. Y siguen con muchos años por eso. Pero no, esto mientras aquí tantos partidos, no hay cama para tanta gente. Señores, ¿cómo es que me dicen a mí que en Las Palmas de Gran Canaria han hecho ese tripartito otra vez con los mismos? Pero es que yo me pongo a darle vuelta a la cabeza porque pago impuestos en Las Palmas y me pregunto, ¿ustedes sacaron esos votos, señor don Antonio del Cabildo, o viene el alcalde? Pero los mismos otra vez Nueva Canaria, por los votos de Gas de Guida. Pero de verdad que por más que mi cabecita piense, digo, Dios mío, o el mundo está loco, la locacillo. Pero no me entra en mi cabeza pensar que tantos partidos que se presentan en las... Pero es que algo, yo veo a la nueva generación y dice, pues mira, ¿para qué trabajo? Si estoy trabajando un año, 6 meses cobro y 6 meses pago impuestos, pues ¿para qué me voy a legalizar? Me meto en el ayuntamiento, me meto en el cabildo, me meto en el gobierno de Canarias y ya está. Porque ellos las carreras que tienen, tanto estudiar y tanto da, porque se mete a los médicos, porque se mete tanta gente que no les da el sueldo, por algo hay que no está funcionando bien. No sé si los demás piensan igual que yo, pero esta es mi forma de pensar y respeto a los demás. Yo siempre he dicho que lo peor que hay son tres cosas, cosas que no se puede ser fanático: religión, fútbol y política. Que venga listas abiertas y el pueblo pueda decidir. Buenas noches. Pues muy buenas noches, doña Gerba Batista. Muchas gracias por llamar y por participar. ¿Qué opinión tiene? Bueno, es decir que aparece en el caso de Las Palmas que gobiernan los mismos, pero sí es verdad que había un cambio en el tema de Podemos. Se llevó una bajada de voto importante. Yo el motivo de castigarle a Podemos, la verdad es que no lo tengo claro, pero al final toca el mismo pacto. Uh-huh. Es decir, sube más concejales con el Partido Socialista, baja los de Podemos, pero siguen gobernando porque al final es el pacto uh-huh. que se puede dar en Las Palmas. Pero yo no sé, por eso decía antes que no sé si se castiga de verdad las cosas que se hacen o se apremia las cosas que se hacen, porque a veces no vemos que eso pueda suceder. Por lo tanto, los ciudadanos son los que tienen la oportunidad ese día de votar y como ellos quieren, y si ellos han votado eso es lo que desean. Pues tenemos llamada, damos paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien, ¿cómo está, doña Carmen? Sí, Carmen Sacolonche. El otro día no me perdí. Bueno, estos días sobre las elecciones. Y me llevé una alegría muy grande de ver al ingeniero de carretera que se presentó al Parlamento con el señor Revilla. Ese señor
es un ejemplo de honestidad, pero un gran, pero lo vuelvo a repetir, te lo juro por Dios que me alegré tanto de verlo. Y significa que dijo Revilla, el señor Revilla es regionalista. Presento al mejor ingeniero de carretera que tiene Cantabria. Y yo, claro que me alegré, porque donde hay una persona honesta, de lo más honesto que quiere a su Cantabria, ojalá tuviésemos nosotros, y vuelvo a repetirlo, a alguien que quiera a nuestra tierra como lo quiere el señor Revilla. Y el señor Revilla viene una vez al año aquí a Las Palmas, va al sur para descansar, baja del avión y sube otra vez en el avión, porque él me preguntaba, ¿y cómo anda Canarias? Y ojalá se pareciese un poquito a Santander. Allí no se ve ni una colilla. Y le mando ahora, y perdona, al señor alcalde aquí de Las Palmas, que no sea mentiroso cuando habló de la escalinata. Bueno, que si anduvo 2 días, fue mucho. Tiene la ciudad sucia, abandonada. Yo sé que el canario no somos, no queremos, porque digo, ¿cómo puede ser que está lleno de colillas la calle y alrededor, y en vez de tirar, lo que hace es ensuciar? En total, yo he estado hablando con la señora que barre la carretera, que barre, y me dice, señora, no sé ya qué hacer. Por eso le digo que ustedes, cuando hable, oiga a este señor ingeniero de carretera, admírelo. Y si se puede conectar con ellos, que yo le doy mi palabra, que el señor Revilla contesta a todo el mundo. Pero a todo. Así que le digo que... Ah, y una cosa, perdona. El programa que presentó el sacerdote de Abajo del Sur, que presentó lo de Mogán, a Guime, aquellos almacenes raros, hizo un programa y presentó muy bien al sacerdote Baez, porque a mí me gusta decir padre. Padre tengo en el cielo y padre lo tuve. Es sacerdote Fernando Baez, enhorabuena, porque aquellos almacenes están cerrados. ¡Qué raro! Doña Carmen, muchas gracias por llamar y por participar. Gracias por estar con nosotros y compartir, cómo no, un martes más, este programa Hablando Claro. El tiempo se nos ha ido, pero muy veloz. Sí. Como siempre. Hombre, a mí me hubiera gustado tener más participación de las personas para saber exactamente lo que ellos palparon el día de las votaciones, lo tenían fácil acceso, estaban las papeletas bien colocadas, se podía identificar correctamente y tal, porque es un tema que de verdad que me da la sensación que muchas personas a lo mejor no votaron, porque hubo una participación bastante baja. Muchas personas no votaron a consecuencia que a lo mejor tuvieron dificultades para poder conseguir y hacer su voto. Por eso a mí me hubiera gustado escuchar la participación de varias personas, a ver cómo vieron el tema ese. Pues iremos, por supuesto, analizando estas elecciones, porque todavía hay mucha tela que cortar en estas elecciones. Elecciones que se acaban y ahora empiezan los pactos aquí efectivamente en cascada desde el gobierno de Canarias, porque no hay mayoría, los cabildos,
y los diferentes ayuntamientos donde no tiene representación con mayoría absoluta. Efectivamente, puede haber pues diferentes tipos de pactos, algunos partidos que tienen mayor votación, mayor voto, pues a lo mejor no gobierna o a lo mejor no gobierna, porque ahora pues queda de buscar pues socios de gobierno para poder llegar a la mayoría. Esperemos, por supuesto, seguiremos hablando de estos temas y muchos temas más. Don Francisco Dávila, bueno, gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de acercarlos a ustedes a la actualidad, la cual hemos agradecido, por supuesto, y agradecemos siempre esa participación a través del hilo telefónico, a través de la información que ustedes comparten con nosotros, que siempre agradecemos. Esperemos ahora 4 años largos de que se nos van también rápido, pues parece ser que cuando empezamos una legislatura y termina, pues es tan larga que al final estamos hablando de que entramos en elecciones, pero por lo menos que se entre y se trabaje para buscar un bienestar con responsabilidad desde las instituciones, desde las administraciones públicas, de ese bienestar y ese compromiso de bienestar para los ciudadanos y ciudadanas, que interponga a todas las formaciones políticas ese punto de encuentro, el punto de encuentro de trabajar para la ciudadanía con responsabilidad. Y aquellos que ocuparán la bancada de la oposición, por supuesto, fiscalizando, y con esa fiscalización que siempre hablamos en positivo, fiscalización de llevar un control al gobierno y aportar, por supuesto, siempre medidas que hay que llevar a cabo. Eso siempre es positivo y analiza y valora positivamente los ciudadanos cuando se trabaja, y no solo cuando se llega desde la oposición y poner el no por el no porque mi partido me lo dice, o a mí si sacan este proyecto adelante, hombre, lo que le va bien a mi adversario me va mal para mí, pero en política no se viene para lo que le va bien a un candidato o mal a otro candidato. Aquí se viene a la política, a veces se enteran, y en esta legislatura se lleva a cabo lo que le va bien a los vecinos y vecinas. Señores, muchas gracias por estar compartiendo este tiempo de Hablando Claro. El próximo martes volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV a partir de las 9 de la noche en directo Hablando Claro.